De contar un poco lo vivido con Pili mientras estuvo enferma y a su vez homenajear su vida a través de algo que pudieran disfrutar otros chicos. Y bueno, elegí una biblioteca porque tiene que ver con la esencia de Pili, que le encantaban los libros, y un poco después todo lo que surgió se fue dando a partir de la primer convocatoria, que fue mucho más chiquita y que tenía que ver con una idea muy acotada de Pilar, que era la posibilidad de llevar libros a las camas de los hospitales de los chicos que estuvieran transitando enfermedades. Un poco con ese concepto, de una nena de 5 años, nosotros lo agarramos para trabajar los derechos del niño hospitalizado y del niño todo, cualquier niño, entendiendo que la enfermedad es una circunstancia de vida y nada más que eso. Y de repente vio una casita que tenía una luz. Se asomó por la ventana y vio algo monstruoso, una bruja con uñas largas. Salió corriendo y se escondió del otro lado del árbol. Como el elefante con el Paula vio este galpón, ahora la mamá de Pilar, y con ayuda de Fernando, que es otro chico que hace esculturas acá, se lo solicitaron al que es de la dirección, creo que es de eventos, que está a cargo acá del Parque Saavedra, se lo pidieron, no tuvo inconveniente. Y bueno, lo primero que hicimos con mis amigos fue hacer una convocatoria en Facebook contando un poco esta necesidad que yo tenía de salir a homenajear a Pili, más que nada porque Pilar se merecía que trascendiera su vida, que trascendiera lo valiente que había sido enfrentando su enfermedad. Y bueno, en la convocatoria de Facebook lo que se puso fue que nos juntábamos en el parque, abajo de un árbol, con los libros que Pilar tenía, y que cualquiera que pudiera comprar un libro o traer un libro de su infancia o donar un libro en buen estado, que lo trajera. Y con el amor, la solidaridad, nosotros no teníamos un peso para poner esto, todo lo que hay adentro de la biblioteca y afuera es solidaridad de la gente. Era en febrero y aparecía en el Facebook que decía algo está por pasar en el Parque Saavedra. Y proponía juntarnos, traer libros infantiles, así que bueno, con Pedro, que es mi hijo, elegimos los libros que él ya no usaba y armamos una bolsita y nos vinimos. Mágicamente, o porque la gente realmente es solidaria, mucha gente, no te sabría decir cuántos, fueron yendo a la librería donde habíamos hecho una lista de sugerencias, comprando libros, algunos dejándolos ahí, nosotros los íbamos a buscar, otros trayéndolo al parque. Y como eso, gente que donó la pintura, gente que donó el piso, gente que donó almohadones, abuelas que tejieron mantas y hicieron los caminitos para las mesas. Y bueno, y se fue en creo que 4 o 5 fines de semana construyendo lo que es la biblioteca. Hoy somos cerca de 56 organizadores,
tenemos un trabajo de enlace con el hospital, enlace con escuelas, vienen escuelas casi todos los días, a la mañana y a la tarde, y hacemos una rutina, conocer la biblioteca, y bueno, y los sábados tenemos una jornada de talleres y espectáculos, y bueno, y esparcimiento para todos. Bueno, y como eso, otros tantos proyectos, el proyecto de un atelier permanente, o sea, que el chico, además de venir a ver un libro, pueda tener un espacio de expresión plástica, que bueno, que hoy por cuestiones espaciales todavía no podemos tener, aunque sí lo hacemos los sábados, pero no lo podemos tener en la cotidianidad. Así que hay un contenedor de puerto que nos espera en Astilleros para ser traído acá al parque y poder restaurarlo y ayornarlo para que ahí funcione el atelier. La idea es de hacer un homenaje a la niñez, de tratar de que los chicos tengan un lugar de lectura. En un principio era muy difícil imaginar lo que después pasó. Vemos el impacto social que tuvo en la comunidad, el acompañamiento que hemos recibido de la gente de la comunidad educativa, de la gente del barrio. Entonces eso abrió otras puertas. De hecho, hay un trabajo muy fuerte con las escuelas de la ciudad, en donde todos los días recibimos uno o dos grupos de escuelas desde nivel inicial hasta secundario, además de los institutos terciarios que también utilizan la biblioteca como aula para trabajar con el material que tenemos acá. O sea, este era un parque que siempre fue bello por su naturaleza, porque este es un parque donde hay especies de plantas de todos lados, es un botánico. Pero al ser cerrado durante muchos años, tal vez ni siquiera fue cierto, pero había como esta cuestión del mito de que acá adentro te robaban, o que acá se escondían los malandras que andaban por ahí. Así que hay muchos chicos que cruzan para ir a la escuela, van y vienen, se sienten contentos por esta transformación. ¿Qué es eso? Llenar de vida un espacio que ya estaba bueno de por sí, pero que solo había que encontrarle la vuelta para que todos lo podamos usar. La gente que viene acá, más de que dice qué linda que es la biblioteca, pasa a otras cosas más mágicas, como que se queda, que se instala, que sigue viniendo, que participa, que ayuda, que colabora, como que es un lugar de militancia, de cierta forma, porque vos sentís como que estás construyendo algo y algo que no tiene ningún tipo de interés más que esto. Una de las propuestas que habían tirado en el Facebook era que necesitaban móviles y almohadones. Yo estaba trabajando cerca de acá y a mí me da bronca a veces no poder venir. Entonces, en mi lugar de trabajo, agarré y me hice un móvil de grullas. No es chiquita. Y lo traje con los almohadones, las grullas, qué sé yo. Y Paula levanta el móvil y dice, ¡ay, qué lindo el móvil, las grullas, qué sé yo! No me acuerdo quién, creo que era Laurita. Dice, ¡ay, las grullas! El cuento de las mil grullas. El cuento es bastante significativo. Entonces también en este lugar que estén las mil grullas parecía como que estaba buenísimo que estén, y se convocó a que vengamos a hacer un tallercito de grullas y empezamos a hablar papelitos. Y así iban 200, 100, y una dice 1049. ¡No! Ha sido como muy significativo esto también, como de poder. Y después, con el tiempo, también empezaron a pasar un montón de esas cosas, de esto de que para uno por ahí, que es como mucho, está como muy baqueteado por las cosas que van pasando, parecen cosas imposibles, hasta esto de hacer mil grullas. Creo que acá descubrimos todos, y lo descubren las familias cuando vienen, que a los chicos sí les gustan los libros, que a los chicos sí les gustan los cuentos, que no es verdad que los chicos ahora están, que la tecnología, la Play y todo eso, que eso también está, pero que a veces no damos espacios para que los chicos les gusten otras cosas. Y que esto es un espacio que demuestra absolutamente que el libro es un formato que es irreemplazable, que un lugar así, en donde todo está a la mano, definitivamente invita a los chicos a entrar a esos mundos de la fantasía que tiene que ver con las historias de los cuentos. Nos ha llegado el comentario que las tres visitas que se piden en Jefatura de Inspección son el zoológico, el museo y del otro lado del árbol. Y creo que los docentes hayan entendido
que un paseo de placer es una biblioteca, es un gran logro. O sea, los chicos van al zoológico, van al museo y vienen del otro lado del árbol a una biblioteca que es divertida. La bruja salió de la casita y fue tras los pasos de la nena y se sentó. La nena, muerta de miedo, pensaba, ¿qué me hará? ¿Me va a comer? ¿Me va a atrapar? Y sin embargo, de repente, la bruja empezó a contar un cuento que decía, había una vez un dragón. La nena se fue asomando de a poco y el dragón de la historia le invitó a subir por su cola. Yo acá pude. Esto de empezar a juntarnos, de empezar a hablar, de empezar a ver que también las cosas se pueden transformar. Tanto en lo real y en esto de mil grullas, un montón de libros, hasta en otro tipo de cosas. Esto de cómo pararnos en diferentes lugares, ante diferentes circunstancias. Para mí hoy la biblioteca es muy importante. Comúnmente vos te juntás o haces algo para hacer bien a otro, ponele, de la sociedad. Esto es un ida y vuelta. Haces bien y te hace bien. Fantástico. Este espacio conjuga cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones, pero sobre todo, y absolutamente sobre todo, lo afectivo y el amor, en mi caso, por mi hija, que por ella hago este gran esfuerzo. Y en el caso de los otros, creo que a cada uno lo mueve algo interno, que cada uno sabrá, y que eso nos junta y que eso nos conmueve a todos, y que eso hace que sobre todo podamos soñar. La nena saludó al dragón de la historia, y desde ese día se hicieron amigas con la bruja para siempre, del otro lado del árbol. Colorín colorado, te conté un cuento del otro lado.